a mí me pesa hablarlo porque es una pareja que yo verdaderamente admiro muchísimo y yo estoy un poco en negación de que estén existiendo unas tiraeras, se puede decir así, a través de las redes sociales. Eso es así. Hablamos de Daddy Yankee y su esposa Mirelis González, su esposa por 28 años, casi 3 décadas. Y es que el pasado lunes nosotros aquí primero... ¡Con el narco! Le hablamos de que ellos ya no se seguían en Instagram y mostramos, mire, para que el otro programa aprenda a hacer gráficas de que no se siguen. Así es que se hace, que te copiaste ayer cuando aquí lo dijimos el lunes, para que aprendas con nosotros. No se siguen, lamentablemente, y esto luego de que Daddy Yankee publicara un video junto a su hija mayor, Yamilet, que es fruto de otra relación, no es hija de Mirelis, en un bote tirándose al mar, etcétera. Pues, ¿qué pasa? Hay más cosas, hay unas tiraderas, como tú mencionaste, porque Mirelis publicó unos mensajes y también la otra hija de Daddy Yankee, Yessa Ellis. ¿Qué le dice en la gráfica de En la página oficial de Mirelis, este es el story. En mi currículum voy a poner experta en sospechar cosas que después resultan ser ciertas. Y hay otro mensaje de Mirelis también. Tenemos el segundo. Cuida bien a tu mamá, ella no tiene copia. Y Yessa Ellis también, la otra hija de Daddy Yankee y Mirelis, escribió: necesito un apagón, no existir durante un tiempo, no sentir, no pensar, no nada. Sabemos que Yessa Ellis ha admitido que ha tenido problemas de depresión y ha recibido ayuda, etcétera. Recién se mudó a Puerto Rico, estaba muy ilusionada con ese regreso acá. Pero parece, si esto fuera cierto, pues que esos mensajes tienen que ver con esa alegada separación. A mí, una persona me aseguró que ellos sí están en una crisis, pero que no es por Yamilet. Porque la gente está diciendo que supuestamente la mamá de Yamilet la abandonó a ella. Entonces, pues, Mirelis y Yankee pues la criaron. Luego, entonces, alegadamente, Yamilet busca a su madre biológica nuevamente, vive con ella. Y que sí que molestó a Mirelis, pero no se sabe. Hay tantos rumores, pero esos dos que ustedes ven en pantalla no han dicho nada. Así que esos son especulaciones, rumores. Pero parece que está pasando algo porque no hay follow, esas tiraderas, la familia. Y entonces, para colmo, la situación con Jeremy también, que no debe ser fácil. Claro. Parece que está pasando algo. Ojalá que todo, si es así, pues se mejore. Ay, crucemos los dedos. Y se arregle. Por favor, ojalá todo llegue, ¿verdad? ¿A dónde tiene que llegar? Todo se...